callejero. Estoy en shock, súper sorprendida con ver todas las fans que te estaban esperando aquí y esperaron por más de una hora. Bienvenida a QTV. Muchísimas gracias, Carolina. Saludo QTV. Muchísimas gracias a la familia callejera que está por ahí. Y estamos súper contentos. Esta es mi primera gira en Estados Unidos. Gracias, Chico Mambo, por traerlo y esperamos que el meteorito rompa todas las presentaciones. Bueno, definitivamente sí que la vas a romper, porque esto es solamente un indicio de lo que podemos nosotros esperar acá. Cuéntame, la familia callejera, ¿qué tú le traes y qué pueden esperar de esta gira por primera vez aquí? Tú sabes, se parece mucho a mi show en la República Dominicana, que son más de 20 canciones, pero que aquí es por primera vez que lo voy a hacer, más algunas sorpresas. Tenemos invitados especiales y, como siempre, yo voy a tratar de dar un pedacito de mí en la tarima. ¿Qué hay de promoción ahora? Supe de un video que acaba de salir y ya tiene, qué sé yo, ¿cuántos views? Cuéntame de eso. Tú sabes que me lancé como productor con mi primer video, que se llama Historias de Amor, la novela. En el primer día fue un impacto increíble, 74,000 reproducciones en 24 horas. Ya tiene una semana, 250,000 views en una semana. Es algo histórico. Yo le doy las gracias a Jehová, a Dios y a la familia callejera, porque siempre me apoya. Amén. Yo quiero que tú me digas, ¿qué es lo que tú te metes en esa cabeza cuando tú estás cantando esas canciones así de amor, que deja a todas estas chicas aquí loca? ¿En qué tú te concentras o en qué tú piensas? Imagínate si tú te pusieras a rimar toda la cosa que te ha pasado, que tú dijeras lo que tú has hecho con todos tus ex novios, si han sido uno o dos, ¿cuántos han sido? Unos cuantos. Bueno, imagínate que tú lo pusieras en una canción. Entonces, así mismo yo hago, yo siempre digo la verdad acerca de mis sentimientos y me siento bien privilegiado, porque esto de ser artista o de bregar con la música no fue algo que yo busqué, fue que yo expresaba mis sentimientos, la gente me aceptó y ahora entonces esto se convirtió en un hobby que es mi trabajo y dedico mi vida para eso. ¿Y qué le falta al poeta callejero para sentirse realizado? Eres joven, tienes fama, te está yendo súper bien, ¿qué tú crees que te falta? Me falta una mujer hermosa así como tú y tener dos niños. Bueno, y luego tú sabes que esto fue una promesa que yo le hice a Jehová, que la voy a decir en público por primera vez. Cuando yo era testigo de Jehová, yo le dije: Jehová, si tú me das la oportunidad de yo cumplir mi sueño cantando, que la gente sepa cómo yo expreso mis sentimientos y el talento que tú me diste, entonces al final de la meta yo voy a entregar mi vida para el servicio tuyo y vuelvo a ser publicador como lo era antes. Poeta, muchas gracias por haber compartido aquí con nosotros. Me siento de verdad muy feliz, valió la pena la espera. Porque de verdad que con toda esta gente que estaba aquí esperándote, sí que es un éxito. Tu gira sí que va a ser un éxito aquí en Nueva York. Amén. Mucha suerte. Amén, amén. Bendiciones. Muchísimas gracias a ti por esperarme esas dos horas tan bonitas. Y muchísimas gracias por darme esa bienvenida, tanto a ti como a la familia callejera. Y desde aquí, desde el JFK, me despido con el muñecote, el poeta callejero y con todas sus... Yo vivo en mi burbuja, desconectado de todo. Todo el mundo tiene una BlackBerry, menos yo. A veces los problemas no me dejan concentrarme y tengo como 7 semanas sin recortarme. Mi olla no termina y eso me desanima. Demasiado autoestima, mierda por el que subestima. Con tu chisme a Don Francisco y el show de Cristina. Nino, no le pares ni quítate que voy por encima. Happy papi, pollo chino, si estoy cortina. ¡Wow, qué goza! Este viernes 31 de mayo es la reinauguración de Ocean Club con Guillo Sarante. Mírame. Ocean Club, en la Pablo Hincado, casi esquina Arzobispo Portes. Ven y comparte con nosotros la reinauguración del club más moderno de la zona colonial. Ocean Club, un ambiente distinguido, hecho especialmente para ti. Este viernes 31 de mayo, reinauguración de Ocean Club, con el salsero más pegado del momento, Guillo Sarante. Guillo Sarante. Animación, Yosel Hernández. Contacto, 809-862-3714. Y no me importa.
estética vamos a hablar sobre los peelings. Los peelings son una sustancia química capaz de provocar una quemadura controlada de la piel. Existen peelings superficiales, medios y profundos de acuerdo a las necesidades que el paciente tenga. Los peelings son un tratamiento ideal para tratar manchas, acné, estrías, inclusive hasta celulitis, y simplemente si lo que queremos es lograr un rejuvenecimiento de nuestra piel, son un tratamiento ideal para esos fines. Los peelings se colocan semanal, mensual o cada 6 meses, dependiendo la profundidad de estos. Previamente limpiamos nuestra piel, colocamos la sustancia tipo peeling. Los peelings pueden ser derivados de ácidos frutales, pueden ser derivados de ácidos retinoicos. Existen un sinnúmero de sustancias aptas para provocar este desprendimiento de la piel. Este desprendimiento generalmente ocurre al tercero o cuarto día después de la exposición a esta sustancia química. Lo que logramos es un barrido completamente de esas células muertas y por ende logramos una reparación de nuestra piel. Después del peeling se coloca una mascarilla descongestiva o calmante y después el paciente debe colocar su protector solar aproximadamente cada 4 o 2 horas. Esto debe ser muy riguroso, el uso del protector solar, ya que las exposiciones solares y los rayos ultravioleta pueden provocar una quemadura de nuestra piel, ya que esta piel está un poco sensible los días posteriores a la aplicación del peeling. El resultado es muy, muy sorprendente, ya que le devuelve el brillo, la textura y la suavidad a tu piel que se va perdiendo con el tiempo. Soy la doctora Pamela Stefani, hasta aquí tu cápsula de belleza, salud y estética. Seguimos activos contigo, activos. La gente fuerte de Twitter, mi respeto. Pero como siempre tenemos las mejores recomendaciones. Claro que sí, las mejores recomendaciones. Usted usa un zapato, te recomiendo el mejor zapato de la República Dominicana. Tiene un nombre, se llama Pioli Salvatori. El zapato de la República Dominicana tiene un nombre, se llama Pioli Salvatori. Pioli Salvatori es el zapato. Usted necesita un buen celular. Claro que sí, en la Isabel Aguiar. Ahí mismo en Herrera está CH Móvil, la tienda de celulares. Se llama CH Móvil en la Isabel Aguiar. Ahí está CH Móvil. Saludos para el chino, la gente fuerte de CH Móvil. ¡Ay, Dios mío! A la hora de usted realizar un evento, le recomendamos los servicios de DJ Andrews. No solo un DJ, DJ Andrews. Todo lo que tú necesitas para una boda, para un cumpleaños, para un divorcio, lo tiene DJ Andrews. No solo un DJ. Atención las chicas. Tienda Sandra, donde vestir a la moda cuesta menos. Ropa de actualidad para el vanguardia de vestir. Para la vanguardia del vestir, lo tiene Tienda Sandra, en la avenida Venezuela número 80, en Sánchez Osama y en Megacentro, con los teléfonos 809-273-3591. Tienda Sandra, donde vestir a la moda cuesta menos. Se llama Se te va a quemar la mano. Chomil en los Estados Unidos. Líder Production. Los contactos. JJ. Pasamos con JJ Ascona en Twitter. Juan José Ascona. Síguelo. Cuando usted era niño, esto es lo que usted quería. ¿Tú sabes qué momento? ¡Momento! Pero nos hemos tenido que adaptar porque hay que comprar leche. Hay que comprar leche. Es un ritmo, señores. Hay que aprovechar la oportunidad y decirles que vayan a H&C Comercial en Villamella. H&C Comercial en Villamella, donde hay de todo para el hogar. Ahí están los electrodomésticos, allá también están los muebles para mamá, para papá, para la casa. En H&C Comercial. H&C Comercial en Villamella. Hilario y Cristian la atienden con mucha complacencia y vayan en un carro de Easy Renta Car. Alquile un carro en Easy Renta Car. Está revolucionando el mercado de alquiler de vehículos en la zona oriental. Easy Renta Car, de mi hermano Daniel Polanco. Easy Renta Car,
Ahí están los números nacionales e internacionales de Easy Rentacar. El barrio del cubre. Mira, y Daniel Polanco se ríe bonito y se ríe bien. Ah, te va donde Oceanía, Visita el centro odontológico de la doctora Oceanía Matos. Bueno, bueno. La mejor implantóloga de la República Dominicana, la doctora Oceanía Matos. La doctora Oceanía Matos no te está engañando y pasa publicidad barata, de que en una hora. ¡Mentira! ¿Cómo es que una hora ustedes van a poner su implante dental? Eso es mentira. Yo pasé por un proceso de implantación dental y es muy bonito, pero lleva su tiempo. Para que las cosas queden bien, hay que hacerla con tiempo. La doctora Oceanía Matos te hace tu implante dental con tiempo y bien. La, por supuesto, el hada de los tiempos. ¡Ay, qué lindo! Mira, al inicio de este espacio te comentaba acerca la tecnología de la cocina. Tú estás claro con eso. El robot. Y hablamos acerca de hasta dónde la tecnología llega. Entonces, te voy a mostrar ahora hasta dónde la tecnología ha llegado, también incursionando en la preparación de alimentos. Sí, ¿qué es lo que te lo había enseñado? Míralo ahí en pantalla. Ajá. Esta feria se celebró en Japón. Hace ya, creo que 2 años más o menos que se celebró. Sí. Pero la mayoría de esos robots que se están mostrando ahí, son robots de avanzada. Esos robots están diseñados para preparar, bueno, home cake, pancake, están preparados también. También ahí estamos viendo un robot que prepara ensaladas. ¿Qué? ¿Es el mismo? Por supuesto. La idea es ver de qué manera la tecnología se integra en la cotidianidad, se integra en las cocinas y facilita el buen vivir del hombre. Porque de eso se trata, de que el hombre avance a través de la ciencia y logremos siempre el mayor bienestar posible. La tecnología haciendo que el hombre pueda subsistir más y pueda desarrollarse más en este planeta. Increíble. Los robots cocineros. Sorprendente. Estas son nuestras curiosidades. Y la montaña tú la vas a ver. Muchos no de este puente no te corresponde porque cuando... Bueno, increíble como siempre. Las curiosidades de JJ Ascona. Bueno, aprovechando quiero recordarte que el martes 18 de junio en Euforia estaré celebrando mi fiesta de cumpleaños y usted está invitado. Así que martes 18 de junio, el cumpleaños de DJ Joel en Euforia. Acompáñame, no me dejes solo. El mejor regalo es tu presencia. Martes 18 de junio en Euforia, mi fiesta de cumpleaños. Más detalle en www.ubicate.net. Sígueme en Twitter. Estás escuchando un DJ del Combo de los 15. Sí, pérenselo para mi hermano Roberto Armani, la gente fuerte. Saludos para Roberto Armani, también para la familia de Catherine en San Francisco, en este para Winger, de parte de Catherine, la bailarina Winger, de parte de Catherine y los tuiteros de Catherine, la familia de Catherine en San Francisco. Pasamos con mis hermanos, están preparados. José Hernández, Michelle, Almanza. Aquí estamos, aquí seguimos en el programazo QTV. Reiterar la invitación para que este viernes 31 vayamos a la reinauguración de Ocean Club, donde estará Gillo Sanante. Ahí va Roberto César a participar, a gozar con nosotros este viernes. ¡Tú vas también! En la tarima de este programa QTV hay una mujer que me encanta, pues ella destila mucho talento, destila mucha gracia y sobre todo destila mucha mermelada. Para mí, una de las mejores cantantes urbanas y sobre todo con una presencia escenográfica increíble. Nos llena de mucho orgullo tener aquí en QTV a Meli Mel, la